¿Estás en directo en teoría? De paso, me detuve esto, pero yo no lo he entendido. Creo que está Attack on Titan, ¿eh? Sí, No he sí. visto la última temporada, así que no. Muy Creo que bien. Qué no lo guay. entiendo. Torpedo mola. Yo te lo paso por WhatsApp. Tú ya me dirás si es o no es. No, no me lo paso porque no lo voy a ver. Yo todavía te lo he pasado por WhatsApp. Vale, borrar. Voy a poner todo directo. Ah, vale, sí. Sí, es un meme guapo. Yo es que no lo entiendo, no he visto esa ¿Te temporada. lo cuento? Cuéntame, no sé si quieres, A ver, pero. antes de nada, por si acaso esto alguien lo ve dentro de 4 años, ha visto en la serie o lo que sea, yo lo digo por si acaso. Spoiler de Attack on Titan de la última temporada. Por si acaso, Bueno, si última alguien. temporada, no digas última Si temporada, no vaya a alguien. ser que en esa época haya otra Bueno, temporada. Di la de temporada. la temporada que salió en 2020-2021. Si alguien ve esto, que obviamente lo muteo o pase a otra cosa. Lo que pasa ahí es que es Shaza y el otro pavo, ¿no? Lo que pasa ahí es que entra una niña y mata a Shaza. Entonces, por eso. La de las patatas. Sí. Ah, escuché algún rumor de que Sí, muere, moría. muere, sí. La mata la niña. A mí me da mucho asco, que parece que la niña va, no, no va a morir. Yo creo que muere la niña, tiene pinta que no va a morir. Que es mala la niña, luego. No es exactamente mala, ella piensa que ellos son unos demonios y que son malos. Claro, Ah, vale, está bien. tú ves la serie y tú y yo, por ejemplo. Bueno, tú no sé, yo tengo ganas de reventar la cabeza de la niña contra el suelo. A ver, se ve bien el juego y se escucha bien. Vale, venga, vamos a jugar. Voy, un momento, me tiene que cargar. No se acostumbra a entre secundarios. De cobayas mutantes ha escapado de la reserva de Inhibidor. Por entretenido que me resulte observar sus intentos por integrarse en la sociedad, deben ser sacrificados. Necesitarás algo para traerlos. Ve al local de Moxie y recoge el cebo que te he encargado. La bicha que tenemos que coger y cojo también la segunda, la otra misión que hay aquí. Se Buenas cayó ya. tardes. Hola. ¿Has oído hablar de esas cosas a las que llaman Barkids? Supuestamente esos bichos se transforman. Si no tienen... Hostia, se está mencionando todo. ¿Te importa coger este editor evolutivo? Hay que coger esto, ¿eh? Magnífico. Quisiera que obligases a unos cuantos Barkids a transformarse. Clávales el inyector cuando se metan dentro de sus capullos. Esta es la de los parques, vamos a hacer la muestra. O sea, vamos a hacerla la segunda. Lo primero vamos a hacer la principal. O sea, la secundaria, grupo de destellos. Lo digo porque la otra es fácil, pero no tiene mucha complicación. Pero tienes que ir al mismo sitio donde nos mandan la misión principal. Y va a ser un poco lío porque te van a estar hablando dos personas a la vez y se van a cortar diálogos y todo eso. Vamos a hacer primero esta. Y después vamos a la otra misión. ¡La carne nos espera! O sea, que no tenía el chat puesto, tú. Ya está, ya lo tengo. ¿Has visto cómo se llama la misión? Grupo de Astilla. Creo que nos podríamos haber teletransportado. Bueno, ahora miramos a ver si nos podemos teletransportar.
Porque como tengamos que hacer todo el puto camino. Ahora no, no te bajas, a ver si puedo dar esta puerta o no. Vamos a ver, no, no, vamos a ver. No, mientras acabamos para allá no van a dar también, no se acaban. No se acaban menos en el juego. Vale, esto será también en secundaria. No, 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 ¿Te has dado cuenta cómo se van? Sí, Dan, Ralph y la droga y no y Lee. Y este es Mikey. Bueno, no. No, ¿no has visto el nombre del grupo? Castilla, no, no lo pillo, ¿eh? Si es una referencia o algo. Tortugas ninjas, coño. ¿Ve? Las tortugas ninjas. ¿Qué tiene que ver Castilla? ¿Y Lee por quién? Vale. Si no hay nadie que se llame Lee. Ah, Leonardo, puede ser, ¿no? Bueno, hostia, es verdad, los colores, es verdad, no me había fijado.
¿Pero Astilla por qué? Astilla es el... ¡Ah, coño! Por eso la pizza, ¿no? Ah, claro. Vale, está en una encantería, vale, es verdad, es verdad. No había caído, ¿eh? No había Astilla caído. Astilla por el jefe. Astilla, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo cómo se llamaba tú, el jefe, el ratón, ¿no? Sí, la rata, pero... No sé, no sé Astilla, ¿no? Sé que el malo era Splinter. Sí. Es verdad, los colores... Lee supongo que es Leonardo, Mike obviamente es Michelangelo, Ralph por Rafael y el otro no me he fijado, la verdad. ¿El otro cómo era? Otro Lee. Dan por Donatello, es verdad. Don. Es verdad, es verdad. Un puntito de la ventana. ¿Cómo voy a hacerlo? Gracias. Anuncio para ti. Un fracaso de oro. ¿Dime? No sea caso de oro. Yo he cogido una cosa random. Lo voy a coger, no lo corrido. Por eso la pizza, ¿verdad? ¿Verdad? Ya decía yo cuando he visto la pizza, digo, qué raro esto de la pizza. La verdad es que no estaba haciendo caso a la misión, no te voy a engañar, ¿eh? Claro, vemos que no. Data, ¿referencia? No quiero ninguna protección. Esta me la llevo. A ver, voy a intentar a ver si puedo hacer las 6. Va a gustar esto, te lo voy a decir. Uy, pido una magia sin querer. Bueno, ya lamentarlo. No tengo ni puta idea de cómo hacer para hacer las 6. ¿Qué 6? ¿De qué estás hablando? Lo de ahí. Ve las lucecitas, cuando le das aquí se van cambiando. Si le das a la palanca esta, cambian. Si le das a esta palanca, cambia. Y si le das a esta tubería, cambia. Tienen un patrón, o sea, te lo voy diciendo por si le estás dando todo el rato al botón, tienen un patrón. O sea, tienen tres movimientos y esos tres movimientos cuando terminan, o sea, quiero decir. Eso es una mierda, venga, vámonos. Porque se lo va a sacar un propio tampo. ¡Oh! Lo he hecho. Splinter. Mira, Splinter, ahí está. Qué guapo. En vez de Splinter, es Splinter, ¿eh? Impresionante tú lo que está pidiendo. Pero nos hemos cagado hasta tus ninjas, tío. Bueno. Y ahora el maestro. No, no, este no es el maestro. Splinter es el malo, ¿no? No lo mataste, de hecho. Me lo he matado. Creo, lo voy a mirar. ¿Me revives o...? ¿Me revives o...? Cállate, cállate, muerte, muerte. Estoy yendo un momento, ¿no? Me está cargando el juego. ¡Mala rajadura de carne es la que te hace gritar! Vaya rollo si me hubiera muerto. Vaya rollo si me hubiera muerto, ¿eh? Espérate, Splinter. Splinter. Yo juraría que Splinter era el malo. Ah, no, no, no. Splinter, Splinter es la rata. Mira, si traduces Splinter del inglés al español, es Astilla. Yo pensaba que Splinter era malo. Entonces, ¿el malo quién era, tío? ¿Malo de las tortugas ninja? Ah, no, ese era Shredder. ¿Qué coño digo? Pero no tengo ni que buscarlo, creo. Voy a buscar por si acaso, pero... Era Shredder, ¿no? Ahí está, Shredder. Yo veía los dibujos, tío, pequeño. Están guapos. Pero por decir, nos hemos cagado las tortugas ninja, tío. Ya, maestro. ¿Vos? ¿Me has tirado esto? Porque sé lo que viene ahora. No me toques las narices,
te daré yo a ti, cabronazo. No, 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 un poquito. No. Dame una y te enseñaré lo que es un inconcebible. ¡Deja de gritar! ¿Cómo te pones como mi chupito? No, no, no. Como polla. Me morirá. Muerto. ¿Te has dicho si no me ayudas? Arriba y a por ellos. No, no te estaba ayudando, se me iba para arriba. Estoy chocando con una puta caja, tío, siempre, siempre. Está muerto. Ahorita me voy a morir. Con armas sin querer, tío, puto solo. Cuidado, mercenario. Es hora de estrangular. ¿Uno dónde está? No, no, bueno, eso está ahí, ahí, ahí venía más. Ya te has dado ojos, no te puedo creer otra cosa. Es que arma, tío. Con un Mike, qué locos, más. ¿Eh? ¿Este es alguien? Bueno, lo bajamos, ¿no? Voy a cambiar la arma de mientras tú. He muerto. Voy a poner. No voy a mirar un segundo, ¿vale? Ahora tengo que ir. Es que lo de Mike es loco. Mike es loco. Pero todo tiene, porque todo tiene que ser una referencia, no me te lo digo. Ah, pero tiene nombre. Si quiere correr un dedo de esto, la realidad que estaría bien. Miedo para ti, miedo para ti. Descarga, cago en llegar al grapo y voy tirando. Venga, juego. Pon el agazo, tú. It's coming, football's coming home. Coming home. No, no, no me acabo de ver.
¿Te quedas quieto? Yo veo. Bueno, que te veía ahí atrás, pensaba que... no sé. Cubatita estaba bueno ahí atrás, ¿no? Me estaba tirando de blanco, hijo de puta, ¿me estás contando? Un momento. Mira, Michael loco, Borderlands 2. Un momento, lo vas a entrar en la... Es decir, tiene uno hasta la wiki, tú. Nos pone aquí que es un miniboss. Y ya, me imagino que esto me lo voy. Y tiene una recompensa de 100.000. 100.000 berries. Bueno, no. Como Luffy. Un mierda es Luffy ese, eh. Nunca va a llegar a ser el rey de los piratas. Como Naruto, que nunca llega a ser Hokage. ¿A que no? ¿Te das cuenta que nos hemos cargado hasta tu gran ninja? Tiene toda vergüenza. Yo enfoca una de estas. Pero la principal que tenemos es esta. Más héroes que hacen esta misión, como voy diciendo yo. Aquí te podrías tirar tu ulti, por ejemplo. Para que tome un poquito. ¿Quién quiere el primer trozo?
Bueno, prepárate, ¿eh? Cágale en el ojo grande, en el ojo rojo que tiene ahí en medio. Hostias, pero que aquí me ha quedado toda la vida de golpe. No nos ma- y le hacemos bastante daño. A mi parecer le hago bastante daño. ¿Quieres parar de acercarte, por favor? Igual, bueno, es que ya me puede matar, ¿ves? Vale, bueno, te dices por arriba, bastante fácil, la verdad. Es bastante fácil, bro, porque estamos dos. Eso te lo haces tú solo y estás más suelto que yo, que sé. No, he hecho el mismo de la primera. Soy buenísimo, he sido para el éxito. No, pues. Ya lo dijo Robert De Niro en A Todo Gas 4. ¿Vas a hacer el más primero? No te preocupes. ¿Ahora? Pero vas a hacer tú solo. Ahora, no, ayúdame o me suicido. O igual, si te va a matar uno, ¿sí? Muerto. Para de alejarte. Te revivo. Psicópata, esto es para ti. Esto es para mí. Esto es para mí. Luego cuando te reviva, ven. Ven para acá atrás y. Bueno, tío, está siendo. Que no me dejan revivir de todo. No, tienes que saltar hasta allí, yo me he caído. Soy el monte. Mira a ver si alguna de esas te sirve para ti. Pero también tengo otro, te lo tengo al suelo. Para ti, que es del tuyo. A ver si te interesa también. Es una misma, pero bueno. Ahora voy a intentar matarte. ¡Ven aquí, esponja de furia! Por la vida con este alimento, es impresionante. Ya, bueno. El camino más corto es este. No mates a nadie, tú vas corriendo. Si te disparan, tú corres. Solo sígame. Echa a izquierda. Izquierda, o sea, derecha, pero izquierda está cerrado, no se puede pasar.
impresionante. He muerto. Hemos muerto ya, creo. Intenta bajar a ver si puedes, para que te pueda revivir. Yo no sé cómo llegar hasta ahí arriba. No, no me puedo tirar. Ahora, ahora, ahora. Mío. Al santuario vamos allá. Por los pelos. Y nos lo entregamos. Ah, vale. Si quieres, una, si quieres una escopeta que cada vez que disparas y recargas te hable. O un escudo que cuando te disparan y el escudo se quita o se recarga te hable. Pero son buenos los dos. El escudo... Yo pillé el escudo. No está mal. Tiene un elemento que hace que cuando te disparan tienes un 23% de probabilidades, o algo así, un 20% de probabilidades de que las balas que te han disparado te las quedes, o sea, las absorbes y te van a la munición. ¿Y la escopeta? Y la escopeta la verdad es que nunca la he cogido, siempre he cogido el escudo. Vamos a coger la escopeta, por cambiar un poco, ¿no? Vale. Me vas a llevar, creo que... Bueno, espérate, coge la misión, la escopeta. Espérate, a ti te daban a elegir, ¿no? A lo mejor aquí no dejan, ¿eh? Porque... Bueno, pues... ¿Quién es Marcos pues y quién es Zed? ¿Este es Marcos? Marcos es este es el de la escopeta. Y Zed es el médico. Este es Zed, ¿no? No, este es Marcos. Ah, vale, vale. ¿Quieres esta IA en un arma? Vale, pero solo por esta vez. Es que es peor arma que la que tengo yo, ¿eh? No que vale, al disparar se aumenta la precisión. No, si daño hace menos. La escopeta se llama Inspiring Shotgun 1340, ¿no? He cogido la escopeta porque no me dejaba ya tirar para atrás. Sí, no, es que no te deja tirar para atrás. Cuando le haces una cosa te la tienes que quedar con patatas. Nuestra escopeta, me gusta ese arma, venga, vamos a venderla. No, broma, no la voy a vender, pero la verdad es que me la esperaba mejor. Si hubiésemos dejado la misión, o sea, lo que puedes hacer es, si sabes un arma que te gusta, por ejemplo, yo quiero Lei, que es un arma que te dan, de misión, que es muy buena. Si la combinas con Orden, que es un escudo que te dan, es eres un dios casi. Si no entregas la misión que te la quedas, el arma va a seguir subiendo de niveles por el simple hecho de que no has recogido la misión y tú como vas subiendo de nivel te la dan a tu nivel, entonces la gente se lo guarda normalmente. Vaya mierda de escopeta, lo has creído. Me alegra que coger lo de Astilla, que también te es una escopeta.
Momento. No sé, me la esperaba mejor, sinceramente, pues. Bueno, aunque solamente se puede el gerente escopeta, o sea, que te lo van a dar automáticamente. Pero tengo, ahora está hablando alguien. No me importa lo que os haya contado Jack, ni lo bien defendidos que creáis estar. El ejército de Hyperion se dispone a exterminaros. Si queréis sobrevivir, coged un arma y venid a Sanctuary. Uníos a los invasores carmesías. No, que se encaja, pero no te hago, tengo algo así. Es una lástima que no podamos domesticar a los mutantes. Habrían sido útiles como aliados. Mutantes, ¿eh? Pero es que son mutantes. Me alegra decir que por ahora no voy a necesitar tu colaboración. Pues pum, mazo en la cabeza. La escopeta creo que es mejor la que te dan aquí, ¿eh? 65 por un cel. Bueno, vamos a hacer la segunda, la otra. Esta misión es fácil, ¿vale? Pero yo me compliqué. O sea, los bichos que vamos a ir ahora, cuando les haces daño, se meten para abajo, se meten bajo tierra. Y empiezan a evolucionar. Y tienes que esperarte a que hagan eso. ¿En Digimons? Sí. Y lo puedes hacer muchas veces. Y pueden evolucionar a un hipercapullo o no sé cuánto. Y a mí se me fue la pinza. Garurumon. Y evolucioné uno hasta ultra capullo o algo así. Me evolucionó como que cuatro veces el de ración. Garurumon. Y no le hacía una mierda. Y daste cuatro años para matarlo, ¿no? No, que va, no lo maté. De respawneo. Me mató cuatro veces. Si no le hacía nada, no le bajé ni un cuarto de vida. Garurumon. Sí. No, sube atrás. Spider-Man huele mal. Joder, a ver qué le ha faltado. No me quedo en donde. Hostia, qué susto me ha dado, tío. No lo había visto, tío. Me he girado, lo he visto ahí, hostia. Spider-Man, huele mal. Spider-Man, huele mal. Que sí. Para la chupa. También, mañana hace el examen ya. A ver si mañana por la noche. Sí, a ver si mañana ya por la noche jugamos. O incluso por la tarde, pues los exámenes son por la mañana. Spider-Man, huele mal. Hay que ser capullo, realmente. ¿Sí? ¿Qué? Pero de momento estoy mirando los escudos, coño. Qué escudos de mierda que tengo, tío. Es impresionante. Ciento y pico de daño que me hacen, macho. O sea, ciento y pico de vida que me quitan. Vale, hay que hacerles poco daño, tampoco te los cargas, ¿eh? German huele mal. Bueno, perfecto. Me lo he cargado de un tiro. Muy bien. Vale, tienes uno atrás que no ha muerto de un tiro. Con la V no les matas, ¿eh? Pero ahí, hay que inyectarlos ahora. Te acercas, le das a la E y se inyectan. Me voy a morir. No mueras. No quiero liar más. Debes prender fuego a los Barkids para despertar al contacto.
Que te calles, coño. Eso es la misión principal. A mí me dejaron mejor las muestras, ¿eh? Muestras genias. No tenemos que coger las muestras ahora. Que no por más. Bueno, a ver. Ven. Vale, hay uno que se está transformando. Dos, perfecto. Tienes que inyectarlos, ¿eh? Si no los inyectas, no sirve. Va a morir, ¿eh? Ahora prende fuego a otros antes de que muera el primero. Voy. Espérate. ¿Me deja revivir? No, me deja revivir. Ahora, no. Perfecto, que no te lo sales. Quédate quieto. Ahí está bien. Me estás liando esto y que... Esta arma no me ha gustado, la verdad. Cámbiamela. Me lo creo. Porque hace más daño que mi escopeta, pero claro, es que para un... Para una vez tengo que recargarla, ¿eh? Ya nada, salió. Bueno, tengo otro. Hemos hecho una misión principal sin querer, perfecto. Da igual. No da igual, era solamente despertarlo. Hay que hacer ahora una más. O sea, hay que ir a hablar con una persona ahora, creo. Con Mordecai. Y Bloodwing. Mucho ruido. Y pocas nueces. Hola. Ah, no, Mordecai, no, Mordecai. Bienvenida a los invasores carmesíes. Siento que hayas tenido que despertarme. Puede que anoche me pasara celebrando que Bloodwing y yo asaltamos un convoy de Hyperion. ¿No es así, Blood? Tranquilo, chico. Pues... un tren de Hyperion está recorriendo Tundra Express. Si la información que tengo es correcta, y suele serlo, la llave de la cámara podría ir a bordo. Mi consejo, haz lo que haría yo. Roba la llave y emborráchate. Sin la llave de la cámara, Jack no puede controlar al guerrero. Tienes que asaltar ese tren, soldado. Mi vieja amiga Tina puede ayudarte. ¿Qué bien es como... Estoy bien. No me hundéis, coño. Te transformo. Hay que inyectar. Ese no lo inyectas. Estoy furioso. Ahí te meto un peto. Qué reventado, macho. Una nadita. Me morí. No, ya se va a morir, cabrón. ¿Tengo que lo mates tú? Si quieres la... ¿esto?
Voy a vender cosas. Tengo un inventario lleno. Salvaré la vida. Cuando termines de estar en el menú, avísame. Qué casualidad, tío. ¿Qué pasa? Creo que explota, ¿eh? Me da igual lo que compres, pero compra algo. ¿Dónde estás, Scrappy? ¡Scrappy! ¡Lo conseguí! Bajar un poquito más. Vale, toma el pavo. ¿Eres el héroe o simplemente eres el mejor matando gente? ¿Quién necesita licencia médica con tanto estilo? No digas esto, cuando estés solo, no avísame y le doy. Dale. Es una amiga mía experta en explosivos. La he salvado varias veces y ella a mí más veces aún. Te ayudará, pero voy a darte un consejo. No hagas movimientos bruscos cerca de ella. Te estoy esperando aquí. ¿Qué mata de socio? ¿Qué? ¿Qué mata de socio? No hace falta. Si no quieres matarlos, no hace falta matarlos. No van a estar hombre, con esto. Creo que tendría que quitar con control del problema de objeto. Creo que este personaje es más de lo que está de lejos. ¿Qué te voy a decir? Es lo que
¿Vienes? Mira, tiene tina esta, ¿no? Tiene tina War, se pone ahí. Y al bandido, y cuando le pasaba mejor, ¡bam! Esa canción la he escuchado. ¿Esta no es la que va a ser la protagonista del Wonderland este? ¿Nuevo juego? La verdad que no, creo que sí. Sí, es la Tiny Wonder de Wonderland, ¿no? Que va a ser un tipo Wonderland, pero con dragones y cosas así, con armas tipo fantasía. Sí, tiene buena pinta, ¿eh? A ver, eso podríamos jugarlo. Tienes que asaltar un tren, ¿eh? Juego de niños. Deja que te presente a mis chicas. Había un acechador que perseguía a un bandido. Bombonazo, ¿eh? El. No hay nada para ti. Pero es la mayor experta en demoliciones de Pandora. Si haces todo lo que te pide, te aseguro que te ayudará a Smart criminal. La llave de la cámara. Smart criminal. Aniwaki. Aniwaki. Yeah, yeah. Yeah, Aniwaki. Aniwaki. Hay que dar el botón ese. Este. ¿Verdad que soy bueno? ¿Verdad que soy bueno? Es un cerdo. Soy mejor aún cuando voy borracho. Cuidado, no te acerques ahora. Creo que aparece mucha gente aquí. ¿Quién demonios es Bernarda la petarda? Me mola mucho el doblaje, me mola mucho. Está bastante bien hecho. Eso te ayuda. No, tienes que lavarme porque tu mierda robot a matar, que iba a matar yo. Nada como una muerte complicada. Espera tus putas habilidades cuando tienes poca vida, hijo de mierda, que quieres que te veo. Ahorita se supone que te curaba cuando lo tirabas. No sé por qué no lo utilizas más a menudo. Ok, hijo de puta, vete corriendo. ¿Estás? Ahora aquí, arriba. No se va a llegar. Sí, llega, se va a salir. Si no me revives, no me estás reviviendo, con eso pasa. Ya ves que me voy a morir. Ahora, ¿eh? Sí. Joder, mira, ahora me caeré yo, normal. Puta madre, que esto no te mola, ese hijo de la grandísima puta. Está atravesando el metal.
vamos a ir a tu puta casa a pegarle otro tiro a tu puta madre. En este caso no vas a poder, que está tocando juegos. A pesar que tiene un culo que es la polla, ¿verdad? Un poco crazy, ¿no? Bueno, claro, tiene Tiny War, como se llame. Pero Robert no está haciendo su trabajo. Una vez, perseguía a un bandido. Me sale de los huevos. Pues no muertes, ¿qué quieres que te diga? No, no decía, no lo decía por eso. ¿Enda? Me he metido por sitio que no lo veía. Me ligo por sí, por así. ¿Verdad que soy bueno? ¿Verdad que soy bueno? Tiempo que no se calla. Pues está disparando con el franco, te da otro puto rato desde arriba. Está dando a la mierda. Gente, le está matando. Qué la otra mierda, hombre. No hace nada. Raje, raje bastante. ¿Cómo sabes que yo soy el que carrilea? ¿Y si no paras de morir? Claro, porque mato a mucha gente. Porque voy de frente. Yo soy un demente, elocuente. ¿Para qué llevas francotirador si vas de frente, elocuente? Mira, loco, te lo explico. Yo dinaminto, me como un pinto, el portero del Barça. Joder, me vas a comprar munición mientras estás peor. Cómprame una casa. Esto es el workshop. Tú comes blow job. Un momentito. Ya verás qué bien. Hay que salir fuera. Soy una tetera llenita de sangre. Esta es mi asa y este mi torro. Ponle una bomba a esta damita en la grieta, cosas así que la peña se muera. Trocitos. Trocitos por todas partes. Madre mía, pero qué buena pinta tenéis. No tiene pinta que parece que lleve dos pollas detrás, tío. Venga, cógelas, cógelas, cógelas. Pon estas damiselas en las vías del chuchu y actívala. Te mola el plan, es la calle. ¿Qué tal? Tengo un trabajillo, tengo un... ¿Tiene una secundaria? ¿Hacemos antes o...? Pero mi invitado no aparece. Y ni se te ocurra decirme que merienda sola. Se llama Sir Reginald von Bartelsby. Es un aristócrata y mecenas local. Me parece que su madre no le deja que hable conmigo. Tienes que convencerla de que lo deje venir a mi fiesta, que no le va a pasar nada. Un momento, que te ha volado. Ahí vamos. Voy para allá. Ahora de esta misión lo dejamos ya, No. Porque tengo sueño. Entonces vamos a hacer misión principal porque esa es una consecutiva de varias misiones. ¿Qué me dime? Que vamos a hacer entonces la principal y haremos eso la segunda de mañana. Vale. ¿Mañana es igual? ¿La vienes a las 2 o no? Mañana a las 2. No te he entendido nada de lo que has dicho. Que no, mañana más tarde. Rascale las tripas cuando quieras que detone los explosivos. Hay que hacerlo a distancia. Oh,
Bueno, voy colocando. Por ahí, si la más vale venir por aquí, ya está. ¿Te doy? Sí. Registra los vagones. Seguramente guardan la llave de la cámara en el que esté mejor protegido. Ten cuidado ahí fuera. Hasta que no lo... Bueno, aquí sí tienes que encontrar que todavía esté lejos. No tenemos nada con los cebos. No me he curado cuando me la he tirado. Ahora sí. Ah, está tampoco. La famosa pasacopas. Baño de cachos de carne. Bueno, en este caso no sé yo, ¿eh? Es un poco fallo eso. No la vamos a pasar. Me cuento el locazo que tiene arriba. Sigo y lo que
Vamos. No te preocupes. Si Jack quisiera proteger la llave de la cámara, no estaría en un tren. Se lo habría encomendado a Wilhelm. Por Dios. Es una trampa. La llave de la cámara no está en el tren. Anula la misión, soldado. Lo siento, pero no puedes con Wilhelm. Créeme. Mira, Wilhelm casi nos mata a todos en New Haven sin despeinarse. Si la cosa se pone fea, huye. Roland se equivoca. Puedes derrotar a Wilhelm. Te lo prometo. Por favor, esto no, tío. ¿Has metido un dragón más crítico o...? ¿Dani? ¿Qué? ¿Has metido un dragón más crítico o...? Le he hecho crítico ahora mismo, pero no sé si es especial o así. Ah, en la cabeza. Es una cosa, si tuviésemos daño corrosivo, esto sería el doble de fácil. Está muerto. Sí, vamos a hacer que el mate arriba. Era épico. ¡Basta! ¡Quiero sentirlo todo! Hay que romperle un tío de Diego. ¿No lo cojo? Oye, tío, ¿por qué viene por mí, tío? Vete a la mierda. Creo que está viniendo por mí, bro. ¿Qué dices? No, decía el robot este. Mierda. No hace falta que venga, ¿eh? No. ¡Ahora debéis tener miedo! Joder, tú con el robot a los cojones. Vaya, voy a robar. Te he dejado loco. Bueno, que es una mierda de ahí. ¿Está arriba o pues? No, llego yo. ¡Aún no estoy lleno! Hay que destruir los drones. ¡Cachos de carne! Ya, he muerto. Que no tengo miedo, que no me ven. Hostia, es que su puto miedo tenía que hacer. No, en persona. Que ahora están los robots que me están rompiendo el culo. Entregamos una misión y demás, ¿ya? Sí, sí.
Hace un par de años, Wilhelm estuvo a punto de vencer a los otros buscadores de la cámara. Tú has demostrado ser más fuerte que ellos. El guerrero no es más que un mito, ¿no? Ni siquiera te reconozco. Me estoy mirando y este juego es del 2012. ¿Qué? Ya está, porque el otro día lo dije. Yo juego que casaba cuando teníamos 10 años, ¿eh? Tú y yo ni nos conocíamos, ¿eh? Por mucho que odie usar tecnología de Hyperion, ese núcleo que nos trajiste antes ya está casi quemado. ¿Por qué no lo sacas? Inserta con fuerza ese nuevo núcleo que has traído, como si apuñalases a un trujicano. Perdón, es un viejo dicho de la lanza carmesí. Vale, me parece que ya está. ¿Qué demonios? Mira, creo que ya es hora de que te cuente ese secretillo. Angel trabaja para mí. Desactivando escudos de Sanctuary, Jack. Ejecutando cambio de fase. Eso no es un núcleo energético. Invasores, los objetivos están desactivados. Bien hecho, Angel. Y ahora, matemos a algunos buscadores. ¿Cómo de aquí? ¿Dónde coño está? ¿Qué diablos pasa? ¿Algo acaba de atravesar el escudo? ¡El escudo ha caído, Roland! ¡Jo, tío! ¡Que alguien empiece a ser inteligente! ¿Es el hacer eso sin, ya sabes, matar a todos en la ciudad? No está lista para volar, Lily. Atiende a las órdenes, Scooter. ¡Vamos! ¡Vivimos en el centro de la ciudad! ¡Ahora! ¡Te necesito allí! Vale, si rotamos los mecanismos de ignición, digo yo que algo conseguiremos. Vale, yo hago este. Solo tienes que darle al último interruptor. Bien, estamos preparados. Todo el mundo listo. Sí. Mierda, este me lo sin querer. Pero te prometo que nos veremos al otro lado. ¡Scooter, dale! Sí, este es uno de esos momentos. ¡A motorizarse! Accidente de mis cojones. Nos han llevado aquí porque eso daría muchísimo la... O porque van a morir todos. Una de dos. Vamos a dejarlo aquí. Sé que te habrás enfadado conmigo, pero dice, no espérate. Tenemos mucho tiempo. Te lo explicaré todo. Pero ahora ve a The Fridge. Es el único camino hacia The Highlands. Detecto que Lilith podría haber puesto tu ciudad en fase allí. ¿Te llevamos?
Venga, va, vamos a estar 17 minutos más, va. Que me apetece jugar. Hacemos la segunda. ¿Era la regla de la tía esa? ¿Qué? ¿Era la regla de la misión de la tía esa? Una invitación. Cordición. La de la. A ver. Sí, de ti, no. No, a ver, no es que sea larga. El problema es que te manda a dos sitios. Ah, entonces, y luego tienes que proteger el sitio. Vamos mañana. A lo mejor ni hacemos la misión, ni otra misión, ¿eh? Vamos a ir tirando para ahí al menos. Cerca y ya está. Que podía trabajar para mí. Les hice lo mismito a los cuatro últimos buscadores de la cámara. Pero te diré la verdad. Engañarte a ti ha sido mucho más divertido. Cargar la llave de la cámara con los amiguitos de Roland asaltando mis minas de vídeo. Cogemos esta misión y la hacemos ya mañana. Vamos a. Sí, ya la no. Ataca, que te parecen enemigos. Estos cristalitos dan dinero. Cuatro, no es mucho, perdón. Hija de su madre. La puerta está congelada. A ver si puedo ayudarte. Números, matemáticas. Hasta la próxima. Si compras en cualquier otro sitio, te mato. Tengo la obligación legal de decirte que no soy un médico de verdad. He estado siguiendo las órdenes de Jack desde el principio. Modificó el núcleo energético que encontraste para establecer un enlace con la red de Hyperion. Así pude acceder a las defensas de... Hay que con cuidado, que esto nos da un poco de... ¿Cuento? ¿Vale? Alex Fan, muchas gracias por el follow. ¿Puedo jugar con ustedes? Es que ya vamos a ir acabando, Alex Fans. No tocarlo te dejaría. Porque ya hemos jugado con algunas personas, pero es que vamos a acabar ya en 10 minutos. A
a entrar 10 minutos, mejor no entres y ya está. Si quieres el próximo día, que será mañana, te paras a poder jugar. Pues no lo he tocado tan fácil, se ha matado. Vale, no sé, me resistió 4 disparos, todo empezó a meter. No me lo digo. De ese pulsor, muchas gracias por el follow. Voy a morir. No, yo muerto. Estoy recordando lo que hice. Se va por arriba, ¿eh? Estoy recordando por qué la dejé hacer esta zona. ¿Has visto lo que había, no? En el cofre. Sí, he visto que era un morada, así que tengo que ir una. Una escopeta. No, a ver, no, en teoría no. Sí, no, es una escopeta, pero es de veneno. Para robots viene bien, pero para matar a estos tampoco te creas. Dos críticos de 649 y no se muere. Tres, le he tenido que pegar tres críticos. Deja que se acerque. ¿Eh? Para que veas lo divertido que se enfrenta a uno de estos. Para que conozcas las habilidades que tienen, no para otra cosa. Quitar el escudo, que si no es más difícil. Deja que se acerque. ¿Qué ha hecho? Que no has dejado que termine su ataque, ¿no? Suelta, tío. Bueno, a ver, en verdad, es que no te he hecho el ataque, no sé por qué no te he hecho el ataque. Lo que hace es, se le iluminan los ojos, lanza un puto rayo durante 4 o 5 segundos permanente, que te va haciendo daño constante durante 5 segundos. A mí no me suena. Efectivamente, a ti no te ha hecho ni una mierda. Yo me enfrento contra esos palos y me reviento en el culo. No te metes en un pelo este juego. No te preocupes por no explorar esta zona. Luego hay misiones de exploración de este sitio, ¿sabes qué? Ya hacemos secundaria y todo. Vale, aquí lo vamos a dejar ya, ¿eh? Creo que lo que tocaba ahora ya era santuario. Sí, porque creo, ya supongo que es, va a ser la una, casi. Bueno, es que Islands o Wash. Bueno, entramos aquí y lo dejamos aquí dentro. Venga. Y luego para no dejarlo aquí. Mañana, en vez de seguir las principales, haremos secundarias y... pues aquí ya está. Yo te digo una cosa, yo continuaría hasta llegar a Santuario y cuando llegásemos a Santuario haría secundarias ya. Pues eso, pues mañana llegamos hasta Santuario. Lo digo porque es que si no, no vamos a tener ningún sitio de descanso para ir a entregar las misiones. O cuando las terminemos habrá que entregarlas. Y si no tenemos Santuario no podemos entregarlas.
Vale, pues venga. Seguimos mañana. Adiós.